una nueva derrota de Temperley en esta tercera fecha del torneo de la B Metropolitana. Cayó como local 1-0 ante Sarmiento de Junín. Flojo primer tiempo, momento en el cual el equipo visitante consiguió la ventaja. Mejoró algo en la segunda mitad a partir del ingreso de Sebastián Souto, pero no le fue suficiente para terminar de equilibrar el resultado. Y para colmo de males, Mariano Campodónico desperdició un penal que le atajó Claudio Flores y sobre el final fue expulsado Agustín Campomar. Como es costumbre en todo por Temperley, con la cámara de Elvio Herrera estuvimos registrando el testimonio de los protagonistas al término del partido.